Barco. Polonia. Argentina. Desenlace. Inutilidad. Pausa. Aún. Pausa. Manadas. Un lápiz. Friscas. Niebla. Niebla. Palco. Desprovisto. Pausa. Indígena. Aplaudir. Jazz. Rebaño. Escarabajos. Desfallecía. Escarabajos. Exclamaban. Cordero. Además, además, y ella. Polonia. Desierto. Polonia. Y Argentina. Hilo. Hilo rojo. Cortina. Vamos. No.
Thank you.
Martes, no pasa nada. Si no me equivoco, me miran manadas de caballos, así como cantidades inmensas de vacas. Las noches son más frescas, pero a pesar de eso tengo gelatina en el cráneo y flojera en los huesos. Durante la cena, él, en vez de encender un cigarrillo, le prendió fuego a la cortina. Iba yo a gritar, pero resultó que no le encendió totalmente, ¿no? Es decir, no por completo, sino a medias. Lo que provocó cierto asombro por parte de sus padres, asombro a medias, por lo demás. Yo dije en tono de indulgencia benévola, vamos, vamos, ¿qué haces? Y en forma paulatina, no solo advertimos su haber aprendido a callar, sino que fue instruido por un anciano zapatero griego que había aprendido a callar, instruido oralmente por un ex salteador de caminos musulmán. Sí, era musulmán. Flojera en los huesos. Gelatina en las mejillas. Quien había aprendido a no correr a contarlo desde el oprobioso noroeste de África, el día en el que le saquearon la casa, le violaron la indígena, le quemaron hasta el establo. Sí, y lo mismo atinó a esa única idea relacionada con la inutilidad del sufrimiento. Me miran. Gelatina. Manadas de caballos, flojera en los huesos. Decirlo o no decirlo. Hace aproximadamente un año me ocurrió lo siguiente. Entré en el baño de un café en la calle Callao. En las paredes había dibujos e inscripciones, pero aquel deseo delirante nunca me hubiera atravesado como un aguijón envenenado de no haber palpado por azar un lápiz en mi bolsillo. Un lápiz de color. Encerrado. Aislado, con la seguridad de que nadie me veía en una especie de intimidad, el murmullo del agua que me susurraba, shh, hazlo, hazlo, hazlo. Saqué el lápiz, mojé la punta con saliva, escribí algo en la pared, en la parte superior, para que fuera más difícil borrarlo. No contar una historia, no contar una historia nunca más. No contar historias.
en última instancia, ya están contadas. A medias. No creo, porque podría suponerse que se dispone de un tiempo inconmensurable, un tiempo de escritura independizado del conflicto esencial, que debería ser la única razón capaz de llevar a un hombre determinado a la resolución bastante aventurada de quemaron la casa, de escribir durante toda su vida. Le violaron a la indígena. Un lápiz de color. Guardé un aguijón envenenado. ¿Decirlo o no decirlo? Después de 14 años de casados, sin una sola discusión o disputa, sin ninguna discusión, sin ninguna disputa, había sido la primera vez que él la encontrara, a oscuras, sin hijos, sin cena, sin mandados, sin reflejos. Domingo, tragedia. Caminé bajo la lluvia con el sombrero hundido en la frente, con el cuello del abrigo levantado, con las manos en los bolsillos. Después regresé a casa. Salí otra vez para comprar algo, para comer. Y comí. En la soledad del palco, yo, moderno, yo, desprovisto de prejuicios, yo, enemigo de los salones, yo, a quien el látigo de la derrota no ha extraído de la mente nada de su pretensión y altanería. ¿Yo? Desenlace. Segunda parte del concierto. El pianista volvió a montarse sobre Brahms y a galopar. Nadie en realidad sabía qué estaba tocando. ¿Decirlo o no decirlo? Vamos. Nadie en realidad sabía qué estaba tocando porque la perfección del pianista no dejaba concentrarse en Brahms. Manadas de caballos. Le quemaron la indígena. Y la perfección de Brahms desviaba la atención del pianista. Llegó el desenlace. Aplausos. Aplausos de los conocedores, aplausos de los aficionados, aplausos de los ignorantes, aplausos del rebaño, aplausos provocados por los aplausos. Y a galopar. Aplausos que crecían por sí mismos, desde el palco. Nada yo, de altanería. Moderno. Aplausos que crecían por sí mismos, se acumulaban, se excitaban, se reclamaban, y ya nadie podía dejar de aplaudir porque todos aplaudían. Concentrarse en Brahms. Se había detenido alguna vez a mirarlo, aunque no sonriera, como sonreía ahora, allá, lo mismo que un bobo, pero bastante más gordo, bastante más transpirado. No sonriera hacia la puerta vaivén y golpeara. Y golpeara. Puerta vaivén. Y golpeara. Desde el palco. Distintas partes de Brahms. O de la batería. Y a galopar. Golpeara en los níqueres. Polonia. En redoblante. Lo mismo que un bobo que estuviera borracho. Y aunque careciera de importancia, tampoco podía negarse hasta el fin. Estaba escuchando algo muy semejante a la música de jazz. Jazz. Manada de caballos. La cortina, pero a medias. Se había detenido alguna vez a mirarlo. En el barco. Pero bastante más gordo y transpirado. El redoblante. Dura luz de la mañana. Desenlace. Escribo este diario sin ganas. Su insincera sinceridad me fatiga. ¿Para quién escribo? Si tan solo para mí, ¿por qué se imprime? Y si no es para el lector, ¿por qué finjo entonces conversar conmigo mismo? ¿Hablar con uno mismo para que lo oigan los demás?
¿Cuán lejos me encuentro de la seguridad y el aliento que vibran en mí en el momento de crear? Aquí, en estas páginas, me siento como si estuviera saliendo de la noche bendita a la dura luz de la mañana, que me llena de bostezos y saca la claridad mis imperfecciones. Ah, mi novela. Debería hacer un nuevo esfuerzo por inyectarle un poco de genialidad. Un poco de genialidad a esa escena que es como un cartucho mojado, que se niega a disparar. Se niega a disparar aquellas notas al margen de las historias que se cuentan por personajes, de las conjeturas que se demuestran por diálogos. El látigo de la derrota. Las notas marginales. Aquellas notas. Estarían representando. Sin ganas. Algo así como una corriente subterránea, algo independizada de cualquier tipo de resultado exterior. ¿Para quién escribo? La insinceridad. Y tal vez la paradoja reside en el hecho de que casi nunca llegan al lector las convenciones, aunque también, por paradoja, serían las únicas encargadas de justificar el acto. El acto esencialmente ético de la escritura, su razón de ser, si la hubiera, si la hay, una especie de hilo. Hilo rojo. Rojo. Hilo. Rojo. Unos escarabajos, no sé cómo llamarlos, erraban penosamente por ese desierto, con fines ignorados. Y uno de ellos, al alcance de mi mano, yacía patas arriba. El sol le quemaba el vientre, lo que tenía que ser particularmente desagradable si se toma en consideración que ese vientre suele permanecer siempre en la sombra. Y en la luz. Estaba acostado, moviendo las patitas, y sabía que no le quedaba sino ese monótono y desesperado movimiento. Ya desfallecía, ya agonizaba. Ya. Yo, desprovisto yo, desde el palco, la perfección de Brahms. No pasa nada. El sol le quemaba el vientre, lo que tenía que ser particularmente desagradable si se toma en consideración. Ah, ya lo dije. ¿Y uno de ellos? Ya desfallecía, ya agonizaba. Yo, gigante, inaccesible para él, alargué la mano. Con una inmensidad que me hacía ausente para él, alargué la mano y lo libré del suplicio. Se puso a caminar. En un segundo, había vuelto a la vida. ¿Y uno de ellos, al alcance de tu mano? Yacía patas arriba. Le quemaba el vientre. Le violaron la indígena. Quemaron la cortina. La inutilidad del sufrimiento. Ya agonizaba. Gigante, inaccesible. Se puso a caminar. En un segundo había vuelto a la vida. La fila de hormigas, una detrás de la otra, todas en una fila de hormigas atacantes. De ida. Siempre de ida. Con mucho más alto el parral, las hojas del parral, desde donde me espiaría espiar la fila indetenible de hormigas. Erraban penosamente por ese desierto, con fines ignorados. No sé cómo llamarlas. Una de ellas, al alcance de mi mano, el sol quemaba las antenas. Y yo, gigante. El campo argentino. Manadas de caballos. Polonia. Ella. En las noches frescas. Un barco. Maldito. Otro mediodía maldito. Maldito. Efímero. Después de la pieza natal arrasada. Maldito con una y efímero. Sopera de porcelana. Otro mediodía maldito. Miraba derecho. Ella con la piel tirante.
esperando que apareciese en su campo visual. ¿Decirlo o no decirlo? Otro mediodía. Con una simple sopera de porcelana. Escarabajos. Ella, con la piel tirante, miraba, miraba derecho, esperando que apareciese. Esperaba otro rato incalculable. Otro mediodía, maldito y efímero. Y en una vuelta del aire apareció a pleno mediodía, sofocante, bajo el sombrero de paja que le ensombrecía la cara, a partir de un andén vacío para recibirla entre los brazos. ¿Por qué ponerse así? ¿Por qué ponerse así? ¿Para qué renegar el deterioro? No temas. Bajo el ala de paja de mi sombrero vine. Y eso es lo único que interesa. Llegué hasta aquí para que no llores. Para que no llores. Arrasada. Para que no imagines haberlo perdido todo. No temas. Nada se pierde. No llores. No llores entre mis brazos. Siempre está sucediendo otra cosa. Ella solo parece resignada a esperar. Un asomo de pausa. Señales, una al menos. Solo una pausa. Pausa. Sábado. Cuerpos, cuerpos, cuerpos. Hoy, en las playas protegidas del viento del sur. Cuerpos. Donde el sol, cuerpos. Puercos. Puercos, puerto. Donde el sol se calienta y broncea la cantidad de cuerpos, puercos. La gran sensualidad de la playa, bronce, pero como siempre mutilada, estropeada. A derecha y a izquierda, muslos, pechos, caderas, pies de chicas y de mujeres. Pechos, puestos al desnudo y desarmonía de los chicos. Desnudos. Yo desde el palco. Chicos. Pero el cuerpo. Brands. Ensombrece la cara. Pero el cuerpo mata al cuerpo. El cuerpo quita fuerza al otro cuerpo. Donde el sol se calienta. El viento del sur. A derecha y a izquierda. Buster Keaton. Gran sensualidad de la playa. Afeminándose, mudo, bajo el cielo gris, pero rojo. Buster Keaton, miope. Ser músico. Ser maestro de músicos. La sensualidad de la playa. Con una dedicación y un desprendimiento inadmisibles. Quemó la cortina, pero solo a medias. Buster Keaton. Me miran manadas de caballos. Mudo bajo el cielo gris, pero rojo. Un lápiz. De color. Prueba garrafal. Barco. Estar por irse. Desenlace. Sin remedio posible. Cielo gris. Afeminándose. Convencido. De la inutilidad del sufrimiento. Cielo estrellado. No llores. Ven a mis brazos. Ven. Ven a mí. Otra prueba garrafal. Que las medias sábanas, inadmisibles, sin remedio. Ser músico, maestro de músico, con dedicación y altanería.
Mi personaje consecuente es mi acción. Mi acción es mediodía, efímero. Mi acción es que irán a cumplir. Maldito. Solo pelo de un tío. No llores. Caca de paloma. Una uña de Quevedo. Lomo. Un andante. El barco. Papel mojado en leche. Materia palpable y hasta dócil, pero siempre amenazada de inutilidad. Ni siquiera motivos que nos justifiquen plenamente, ni siquiera un país que nos estaría pidiendo algo, algo cercano a la maldición escolar de una conciencia histórica. Siempre está sucediendo otra cosa. En el campo argentino. Lo que siempre me asombra en el campo argentino es que no hay campesinos, no hay servidumbre feudal. En espacios que en Polonia requerirían de muchos brazos, aquí no hay nadie. Un hombre y un tractor. El mismo hombre cultiva, cosecha, trilla e incluso encostala el grano. Viaja por el campo en una cosechadora de motor que a la vez es trilladora. Trabajo en estos campos con grandes cantidades de ganado vacuno y caballar se reduce en total a unos cuantos peones que jamás tienen prisa. Caca de paloma. ¡Qué alivio! Caca de paloma. ¡Qué veo! Un andante. ¡Qué alivio después de la brutalidad de aquel campo donde uno debía ser un señor en medio de los ciervos! Solo pelo de un tío. Me levanté en la noche por no poder soportar que él, el barco, navegase sin mí. Cuando no estoy con él y no tengo conciencia de que navega como navega. Otra vez en la noche. Cielo estrellado. Sin cesar. El barco remonta la corriente con esfuerzo. Tenemos viento en contra. A una distancia de 100 metros. Veo el muro blanco de la orilla que huye siempre, sin cesar, hacia atrás. Cuando no estoy con él y no tengo conciencia, se navega como navega. Cielo estrellado. Remonta la corriente con esfuerzo. Tenemos viento en contra. No llores. Muro, la cabeza, blanco, coronados de flores, cielo, heridas, sin cesar hacia atrás, una distancia de 100 metros, un hombre que no pedía nada de nada, ni tampoco preguntaba por nadie, tenía en cambio los brazos ocupados, por lo que parecía una caja que hubiera atravesado algún tiroteo. ¿Una caja? Una caja. Un andén. Tiroteada. No llores. Estrellado. Me levanté otra vez en la noche. No puedo soportar que el barco navegue sin mí. Algún tiroteo. Tenemos viento en contra. A una distancia de 100 metros. Y aunque no movió en ningún momento los labios, sin embargo dijo: "Make me a mask". Apenas tragó saliva. Algo enigmático y casi no nacido en la Argentina. Y sin dirigirme la palabra, dijo otra vez: "Make me a mask". Make me a mask. Resignada.
haciéndose evidente que se no sé, ¿no? No, no sé. Resignado, ¿no? No. También. Tampoco. Esperar. También. Un asomo. Ella, por no poder soportar en el andén, haciéndose evidente, sin mirar hacia atrás, el barco remonta la corriente. Banco de la orilla. No se le movían para nada los labios. Para que no imagines haberlo perdido todo. Otra vez. No llores. En las brazos. Las y yo. Yo. Pausa. Pausa. Yo.
Thank you.